Bueno, hoy tenemos a DJ Shadow, residente de la discoteca Host. Ha tenido el placer y tenemos el honor de contar con él para la entrevista. Y nada, te quería dar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Para mí es algo muy especial que estés aquí con nosotros para contarnos un poco de tus impresiones y experiencias, etcétera, etcétera. Y nada, nosotros vamos a hacer unas cuantas preguntas sencillas y yo creo que vamos a pasar un buen rato. Vamos, perfecto. Bueno, ¿cómo empezaste en esto de la música? ¿Como bailarín o como DJ? Tanto una como otra. Sí, como bailarín, pues toda mi vida he bailado. De donde vengo es originaria la bachata de mi región de República Dominicana y siempre he bailado bachata y salsa. Y luego la kizomba aquí la he conocido hace 6 años. Y bueno, diría que mis comienzos han sido desde niño. Me acuerdo que hacían competición las tías y los tíos por golosinas a ver quién bailaba mejor. Y así lo hacíamos. Yo normalmente ganaba, ¿eh? Pero bueno, sí, claro, claro. No digo nada. Bueno, entonces entiendo que tengo una expectativa bastante alta. No, me invento bueno, la mitad y sonrío. Las chicas que bailaron contigo ayer salieron muy satisfechas. No. El truco es inventarse la mitad y sonreír. Ah, bueno, mira. Buen sí. Truco. Y como DJ, pues llevo 2 años y pico. 2 años y pico. Así que... Pero bueno, te has hecho un hueco dentro de... Sí. Del mundo. Tengo la suerte de que me he centrado mucho trabajo, mucho empeño y la gente me ha aceptado y me ha acogido y la verdad que muy bien ahora. ¿Qué tipo de formación de tanto de DJ como de bailarín recibiste? Entiendo que la República Dominicana era, bueno, el bailar día a día, pero sí. La kizomba en concreto... Sí, claro, lo de República Dominicana no me acuerdo mucho porque era cuando era joven, pero formación la que me daban mis padres de las fiestas caseras y demás. La kizomba, pues, mi primera formación fue en un bachatea, en el Hotel Auditorium, hacían paralelo el Kizombéalo. Y eso creo que fue en el 2012, no me acuerdo. Y ahí digo, pues me meto a la Kizomba, me metí y vi las clases, los talleres. En ese momento era más ghetto sub y se parecía a la música que yo escuchaba, que es R&B. Y me enamoré. A partir de ahí ya empecé a formarme con todos los profes de esa época, ¿no? ¿Y como DJ? Como DJ, pues la formación la he tomado aquí en España, en una escuela que se llama Microfusa. Uh-huh. Y también como productor, me sigo formando ahora, estoy estudiando producción. Y también ya he estudiado otras ramas con Cribas, un tío muy bueno, sí. Y que tiene una escuela que se llama Sonido Pro. Uh-huh. Entonces ahí creo que hay que mantenerse formándose porque esto evoluciona y tú tienes que ir detrás. Sí. Si no te formas, como todo, te quedas. Sí, te quedas como estancado, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras yo pienso que también es todo evolución, ¿no? La música recibe influencias externas y al final pues vas como... Eso es. Sí. ¿Qué tipo de referentes tienes tú en la música? ¿Y en el bueno, me centro en la kizomba porque... A ver, yo pincho otros ritmos, pero ahora mismo mi proyecto está centrado en la kizomba porque es lo que más me apasiona y lo que quiero desarrollar. Pues referente, en aquel momento tenía otros DJs, pero ahora mismo, para mí, uno de los mejores DJs es DJ Sykes. A mí me flipa y verlo en vivo porque... La gente que disfruta pinchando lo vive de otra manera. No es como, vale, mezclo y ya está. Pero el que disfruta pinchando, igual como el que disfruta bailando, es diferente. Sí, diferente. Y de España, DJ Char. Porque ha sido un luchador y todo lo que tiene ahora se lo merece. Y yo creo que si quieres llegar a algo, tienes que centrarte en una persona así que no ha tirado la toalla y ahora está viviendo los frutos de lo que ha trabajado. Bueno, le damos un saludo desde aquí. Claro. Tiburón.
Siempre aquí. Es una persona que nos suele acompañar en muchas fiestas aquí de las que tenemos en las islas y es formidable como persona y como DJ y como profesional también muy bueno. Sí, las dos cosas. Bueno, pues dentro de todo esta vorágine que cada uno aporta su pequeño grano de arena, ¿tú cuál consideras que sería tu pequeña aportación dentro del mundo de la música y del baile? Bueno, yo creo que sí aporto algo, como cada DJ, que si no, al final aportas porque creas seguidores, creas personas que saben que cuando van a ir a una sesión tuya van a disfrutar. Yo lo que intento aportar es lo que a mí me dan cuando yo bailo, ¿sabes? Cuando yo estoy bailando, yo digo, wow, qué sesión. Entonces yo, cuando estoy pinchando, yo aporto eso desde mi punto de vista. Que una persona se me acerque y me diga, wow, qué sesión. Creo que es la mejor sensación. Yo pienso que el feedback es importante, ¿no? Claro. Y sobre todo si estás pinchando y os dicen, pues he disfrutado muchísimo con vuestra sesión. Sí. Es como más llena, ¿no? De hecho, a mí me llena un montón. La gente dice, cuando dices que no lo haces por dinero, la gente dice, venga ya. Pero es que es verdad, hay cosas que te llenan y que cuando una persona, aunque sea una sola persona de 200, se te acerca y te dice, wow, qué sesión, me lo he pasado genial, eso te llena el corazón. Claro. ¿Qué proyectos tienes actualmente en mente y andando? Bueno, actualmente estoy con el equipo de Taxi Dancer Arkis. Estamos centrados ahora en expandirnos y abarcar más temas, no solo de Taxi Dancer. Estamos organizando eventos, estamos dando el servicio de DJ, fotografía y un conjunto de, vamos, te organizamos una fiesta y tú te encargas de poner el concepto. Entonces, ahora mismo ese es el proyecto más grande que tengo, aparte de mis producciones, que me he tenido que alejar un poco por el tema de tiempo. Entonces, ahora he vuelto a retomarlo porque es otra parte que hay que desarrollar e intentar demostrar a la gente que eres más que alguien que solo pone música, ¿sabes? Bueno, incluso supongo que cuando tú eres productor, bueno, de hecho tuvimos aquí a DJ Gef, no le pregunté, pero evidentemente el concepto de música cuando compones es mucho más, no sé, te da otra faceta que no te da como DJ, ¿entiendes? Claro, o sea, claro, eso sí, porque básicamente como DJ pones las creaciones de los demás, pero cuando eres productor intentas plasmar lo que sientes tú y lo que quieres tú escuchar, ¿sabes? Entonces es otro mundo distinto. También es verdad que ambas cosas son igual de importantes porque las dos llevan mucho tiempo, mucho trabajo, mucho background. Entonces estoy intentando sacar tiempo porque esto de ser pluriempleado es un poco complicado. Sí, sí. Pero bueno, yo supongo que a lo mejor más adelante en el futuro puedas tener la oportunidad de tener un poco más de espacio, ¿no? En sí, esa sí. Parte. Estamos trabajando en ello. Sí. Ojalá sea. Bueno, después de una breve pausa que hemos tomado, quería seguir con la entrevista y quería preguntarte sobre todo tu mejor actuación que te venga siempre a la mente y diga, mira, esta fue la mejor que he tenido yo, o mejor sesión en un local en concreto. Bueno, mi mejor sesión ha sido en Hoss. Y la verdad que la recuerdo porque en mis inicios, cuando iba de Special Guest, que me llamaban, pues hice una sesión que yo creo que a partir de ahí ya todo fue subiendo. Y yo no lo noté, es verdad que yo intento prepararme la sesión, más o menos tener idea de la música que voy a poner. No preparo en concreto qué música, sino tener una idea de qué hilo quiero seguir. Y luego de la sesión, se me acercó mucha gente diciéndome lo que te decía, me encantó tu sesión, tal y cual, y luego digo, bueno, pues será. Pero claro, luego la gente en WhatsApp, en todos los lados, en Facebook, en Instagram, y digo, pues creo que aquí he hecho una buena sesión. La masterpiece. Entonces, a partir de ahí,
todo fue corriendo, porque esto es un proyecto que lo creas tú en tu sueño, que quieres hacer algo, pero también es parte de la gente, del organizador, de todo, es un conjunto. Entonces, el feedback de la gente es tan importante como que te contrate el dueño, como tú dar un buen trabajo. Yo creo que esa fue la mejor decisión. ¿Tú piensas que hay algo que podrías mejorar dentro del ámbito de la música y el baile? Bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero es obvio que cada quien hace y ve las cosas de diferentes perspectivas. Yo creo que yo me adapto y mejoraría en mí. Intentar no siempre querer la perfección, porque eso no existe. Hay muchas sesiones que no subo, porque a lo mejor yo escucho un detallito que no me mola, que otra persona a lo mejor Enviaría. ni lo aprecia, pero para mí digo, no es lo que yo quiero y no la subo, ¿sabes? Entonces son cosas que yo debería de mejorar. ¿Qué plataforma es la que tú sueles usar para subir tu contenido? SoundCloud. SoundCloud. Soy DJ Shadow. Buscarme en SoundCloud. Muy bien. ¿Y alguna anécdota que tengas tú que, bueno, para que te acuerdes, digas tú, mira, me hace sonreír y me trae unos recuerdos? Algo que me. Sí, bueno, yo tengo una anécdota de cómo conocí a una persona bailando. Y fue en el encuentro Quizombero de Madrid. Nos tiramos el sábado toda la tarde bailando. En plan, surgió así y me tiré todo el evento bailando con esa chica. Y decía yo, es que esto no es normal. Y cuando nos despedimos a la ida, llevaba yo una sonrisa como un chavalico de 13 años, tío. Y la verdad que fue una buena anécdota porque nunca me había pasado eso. Cada vez que recuerdo ese evento y lo que pasó ahí, me sale una sonrisa. Me gustó mucho. Yo creo que es mágico, ¿no? Cuando ves a alguien que va en tu misma sintonía, en tu misma energía, yo creo que Claro, eso el es. baile te da muchas cosas. Sí, es cierto. Sí. Somos una secta, pero una secta buena, Sí, ¿sabes? energía positiva. Sí. Bueno, mis tres últimas preguntas son referentes a tus gustos Sí. personales, ¿vale? ¿Canción favorita? ¿Canción favorita? Buah. A ver, a mí ahora mismo, cuando estoy bailando y me ponen un conditional de DJ Char, me flipa. ¿Sabes? Tengo muchas canciones, pero esa en concreto, cuando estoy bailando y la escucho, se me eriza la piel. ¿DJ favorito? DJ favorito. De la Kizomba, pues, como he dicho antes, yo creo que referente DJ Sykes. Para mí es exagerado verle en vivo. ¿Y evento favorito? Evento favorito, no sé, pero ahora viene el Open y el Open es referente en Madrid, uno de los eventos más grandes de Europa, así que ese es uno de mis eventos favoritos, de verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Y nada, yo por mi parte creo que estáis todos invitados donde Sí. queráis venir. La Kids and Chill ha sido un éxito, por lo menos por mi parte, por lo que yo he visto desde fuera, ¿vale? Sí. Y cuando os he visto pinchando, tanto a Pablo como a Guest como a ti, ha sido una experiencia bastante fuerte. Porque el estar en la Kids and Chill con vosotros pinchando, con todos los DJs en general, luego a todo el staff y todo eso hace que vea a la gente disfrutando, vamos, y luego, Sí. bueno, ya hablando ya en petit comité, es un placer teneros a vosotros aquí. Y nada, agradecerte sobre todo la entrevista. Y Gracias a nada. vosotros. Creo que la Kiss and Chill es un evento muy guapo. Luego hablas de eventos grandes y luego hay eventos pequeños, familiares, que te encanta venir y este es uno de ellos. Así que anoche creo que fue una noche espectacular e inmejorable porque creo que lo que sucedió ahí era lo que tenía que suceder. Así que fue un evento perfecto. Bueno, otra vez de nuevo gracias. ¿Quieres Gracias a decir vosotros. algo que se haya quedado en el tintero? Porque mi cabeza a veces No, es decirle a la mucha. gente que no pare de bailar, que lo que te da la música no te lo da otra cosa y sobre todo la kizomba tiene algo, ese punto especial que te hace volar, así que a bailar y ser felices. Bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. DJ.
Mas é que eu não consigo.